Bueno, pues empezamos el segundo bloque de pitch. Os voy contando para quien no estuviera antes fuera, hay una hoja para que podáis ir anotando las preguntas, porque se van a hacer todos los pitches seguidos y los últimos 5 minutos van a ser de preguntas comunes a todos los que han presentado. Tendré ahí el cronómetro, se pulsará en cuanto la persona llegue aquí y, como son los ganadores de Scouting, durarán extraordinariamente 5 minutos. Presentarán los 5 ganadores del Scouting y después vienen 2 pitches muy especiales de la Corporación Tecnológica Andalucía, CTA, y de IT Health. Esos 2 pitches últimos son de 7 minutos porque son muy interesantes, porque os van a contar ayudas de financiación a proyectos que a todos puede interesar. Entonces, se harán los 5, o sea, los 7 pitches seguidos y después 5 minutos de preguntas para todos. ¿Sí? Vale, pues entonces un cambio. Los 5 ganadores de Scouting, pregunta a los ganadores de Scouting y después ya los 2 pitches especiales de ayuda a la financiación y pregunta a ellos para no mezclar temática. Pues ya está, ya podemos empezar. Francisco Gámez. El cronómetro está ahí. Muy bien. Vale. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Gámez. Soy profesor de electrónica y director del Laboratorio Singular de Nanoelectrónica, Grafeno y Materiales Bidimensionales de la Universidad de Granada. En primer lugar, agradecer al PTS, a la Fundación PTS y a la OTRE de la Universidad de Granada por la confianza que han depositado en nosotros en este, o en nuestro proyecto, mejor dicho, de diagnóstico precoz mediante la multiplexación de biosensores de grafeno. También agradecer por... No funciona. Ah, perdón. Agradecer también a Bio por estos 5 minutos. Ciertamente 5 minutos es poco tiempo para presentar un proyecto que lleva tanto, en el que llevamos tanto tiempo trabajando, pero 5 minutos puede ser suficiente para cambiar la vida de las personas. Porque 5 minutos es lo que necesita nuestro sistema de... No sé. Lo que necesita nuestro sistema de biosensor basado en grafeno para la detección precoz en estadios muy tempranos de enfermedades como la sepsis, enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la COVID, a partir de fluidos corporales, ya sea saliva, orina, suero, en la consulta del médico de familia, en una ambulancia, en tu puesto de trabajo o incluso en tu propio domicilio. Un biosensor es un sistema que una herramienta analítica que nos permite traducir un evento de reconocimiento biológico en una señal electrónica que es fácilmente medible y manejable. Por lo tanto, es un sistema que es rápido, un sistema que es muy económico y un sistema que es muy fácil de utilizar. Pero para que el diagnóstico precoz sea eficiente, necesitamos que el sistema sea capaz de reconocer señales muy débiles. Y para ello necesitamos materiales con una relación de superficie-volumen muy grande. Es decir, necesitamos trabajar con materiales que sean muy sensibles, como por ejemplo los materiales bidimensionales y en particular el grafeno. El grafeno es un material especialmente o con unas propiedades excelentes como biosensor debido a su alta sensibilidad, a su gran superficie de detección, a su fácil funcionalización, es decir, es muy fácil modificar su superficie para hacerlo sensible al biomarcador que queremos detectar, y su bajo nivel de ruido intrínseco que lo hace que podamos detectar señales muy, muy débiles. Una vez funcionalizado la superficie del grafeno, lo que hacemos es depositarlo encima de un sustrato que puede ser rígido o que puede ser flexible, pensando en wearable, en sistemas que se pueden llevar implantados sobre la piel, por ejemplo, en el que previamente hemos hecho una serie de contactos metálicos con los que medir la conductividad o el cambio de la conductividad del material cuando se pone en contacto el grafeno funcionalizado con la muestra que queremos analizar y queremos ver si existen en esa muestra los biomarcadores que estamos buscando. Si los biomarcadores existen, las propiedades eléctricas del material se modifican de manera espectacular, incluso aunque las concentraciones sean muy pequeñas, de tal manera que es muy fácilmente detectable. Para distribuir la muestra sobre los diferentes sensores, lo que hacemos es diseñar un chip microfluídico de diseño específico que se coloca sobre los sensores. Se hace pasar la muestra sobre los diferentes sensores utilizando este chip microfluídico y se conectan sobre un dispositivo electrónico que hemos diseñado
en el que rápidamente se consigue medir esos cambios en las propiedades eléctricas del material, de tal manera que se obtiene el resultado en minutos. En nuestro laboratorio de nanoelectrónica de la Universidad de Granada ya hemos trabajado sobre este dispositivo, hemos fabricado sensores que son para la detección y cuantificación de proteínas, de glucosa, de virus como el COVID o el HPV, como y biomarcadores del cáncer, en particular para el melanoma y para el cáncer colorrectal. Se han fabricado sensores y hemos tenido los resultados de límites de detección en el rango femtomolar. Por lo tanto, tenemos de una plataforma ultrasensible, versátil y selectiva de diagnóstico rápido basada en el uso simultáneo de una matriz de sensores de grafeno, que es una respuesta muy rápida, en unos pocos minutos tenemos la respuesta, después de hacer pasar la muestra. Tiene una alta sensibilidad, es una alta especificidad, permite cuantificar la concentración de analito en la muestra, tiene un coste muy reducido que es competitivo con las soluciones actuales y una operación totalmente autónoma. Es un dispositivo económico porque para fabricarlo se utilizan herramientas de fabricación estándar microelectrónica, se fabrica en grandes cantidades. Una vez es versátil porque una vez fabricado el dispositivo y una vez transferido el grafeno sobre el dispositivo, se realiza la funcionalización particular, que bien pueden ser proteínas, bien pueden ser anticuerpos, bien pueden ser cadenas de ADN. Todas esas se combinan en un cartridge, en un cartucho, de manera adecuada, dependiendo de lo que queramos detectar, y sobre el cual, una vez que se le hace pasar la muestra, somos capaces de detectar cáncer, de detectar, hacer un diagnóstico diferencial de infecciones virales frente a bacterias, por ejemplo, a sepsis, resistencia antimicrobiana, el diagnóstico precoz de enfermedades cardíacas, etc. Bueno, muchas gracias por todo. Ahí les dejo mi correo electrónico por si alguien está interesado. El siguiente, Concepción Jiménez. Bueno, pues hola a todos, gracias a los organizadores, gracias Francisco por hacer la introducción. Y bueno, yo soy Concepción Jiménez, soy doctora en física y catedrática de microbiología de la Universidad de Granada. Y el proyecto que presento es el resultado de varios proyectos de investigación hechos por un equipo muy multidisciplinar que integra físicos, bioquímicos, biólogos, microbiólogos y bueno, este es el proyecto que presento. Entonces, palabras como control, direccionamiento, reciclaje, todas esas las hemos oído mucho, pero cobran especial importancia cuando se aplican a sistemas como en clínica, pasar de tratamiento sistémico. ¿Esto cómo va? El hacia abajo. Vale. Como pasar de tratamiento sistémico a tratamientos locales, combinar terapias justamente en la diana donde queremos. Y esto en entornos de cáncer, en entornos de infecciones microbianas, que con repercusión directa a evitar la generación de nuevas resistencias a antibióticos, incluso campos como ser capaces de detectar más y mejor y ser capaces de reciclar enzimas abaratando procesos biotecnológicos. Estos campos, que en principio no tienen nada que ver, sí que tienen un denominador común, que es necesitamos una plataforma que haga eso. Pues eso es lo que nosotros ofrecemos, al revés. Una nanoplataforma capaz de afrontar todos estos problemas. La llamamos BMNP porque son nanopartículas magnéticas, hasta ahora nada nuevo porque es como las que existen en el mercado, pero nosotros las hacemos en presencia de proteínas que extraemos, que purificamos de bacterias, que son las que mejores nanopartículas hacen en el planeta Tierra. Entonces, son unas nanopartículas que imitan un proceso natural y, por tanto, son diferentes de las que se hacen de manera inorgánica y que existen en el mercado. Y como tal, pues tienen ventajas en algunos campos que para nosotros son cruciales y que os voy a presentar. Nosotros no trabajamos con bacterias. Nosotros hemos detectado que proteínas son fundamentales para que esas nanopartículas tengan todas estas ventajas frente a los que ya existen. Y trabajamos con esas proteínas, las metemos en un experimento químico de precipitación y nos salen nuestras nanopartículas. ¿Qué ofrecen con respecto a lo que ya hay?
tienen un tamaño diferente y estamos hablando de 40 nanómetros. Y eso a vosotros no os dice nada, pero es bien importante en el tema de las nanopartículas magnéticas, porque es el tamaño justo para que sean superparamagnéticas. Eso significa que si no hay campo magnético externo, no agregan. Importante porque no provocan trombos ni coágulos. Pero en el momento en el que tú le aplicas un campo magnético para direccionarlas, para dirigirlas a la diana, entonces presentan justamente por ese tamaño mejores propiedades magnéticas que cualquiera de las nanopartículas inorgánicas que existen en el mercado y hemos probado muchas. Lo que eso hace que sean mucho más eficientes cuando trata de direccionarlas a un sitio concreto, sea en el cuerpo humano o sea que quiere recuperar una enzima que previamente ha inmovilizado en ella. No solamente eso, sino que mi propiedad favorita, lo que más me gusta de ella es que es la carga superficial. Fijaos la carga superficial que tienen las nanopartículas comerciales. Son neutras a pH en sangre. Luego, entonces, si uno quiere transportar un fármaco, ¿cómo lo pega? Y si lo pega por enlace covalente, ¿cómo lo despega luego? Sin embargo, nuestras nanopartículas, justamente porque estas proteínas cambian todo, están cargadas en sangre, lo que significa que pueden transportar cualquier molécula y son estables. Mientras estén cargadas, no las sueltan. No sueltan nada en sangre. Pero cuando llegan a pH 5, que justamente es pH de infección o pH tumoral, suelta la molécula que llevan pegada. Y por lo tanto, es un sistema de liberación de fármaco basado en cambios naturales que ocurren en el cuerpo, en un entorno tumoral o en un entorno de infección. No solamente eso, sino que estas nanopartículas se comportan como agentes de hipertermia. Aquí está el profesor Guillermo Iglesias, con el que trabajamos juntos y es el encargado de toda esta parte de hipertermia. Estas nanopartículas calientan cuando se les somete a un campo magnético alterno o en fototermia. Y cuando calientan crean una fiebre local y eso mata. Y no solamente mata, sino que ayuda a una liberación extra de fármaco. Además, pues se hacen con procesos biocompatibles, baratos porque a temperatura y presión ambiental, no se utilizan solventes orgánicos, es un proceso totalmente green. ¿Y para qué sirve? Voy continuamente al revés. Pues lo hemos probado en tres entornos diferentes, dos entornos en el campo de la medicina y uno en el campo de la biotecnología. En el campo de la biomedicina, estas nanopartículas, estos son ratones a los que se le han inducido un cáncer de mama, en este caso, se inyectan en sangre. Le pone un imán por fuera al ratón, se concentran y somos capaces de concentrar, ya, acabo, más del 95% de las nanopartículas con el fármaco que transportan justamente ahí. Se le somete a un campo magnético alterno y ahora necesito que lo pongáis. Y fijaos lo que hace esto, es un modelo de ratón que hemos metido en un campo magnético alterno, pero aquí lo veis, esta zona que se calienta, que es esta, es justamente allí donde están las nanopartículas, crean fiebre local. Y mediante esta combinación de terapias, quimioterapia local, justo donde las has concentrado, y fiebre local, justo donde están las nanopartículas, tenemos una reducción del tumor con un solo pinchazo significativamente mayor que cualquiera de los tratamientos que se están empleando en la actualidad. Y además, local, sin efectos secundarios. Ratones seguidos 2 meses después y no les pasa nada. Cuando esto mismo se aplica a campo de infecciones microbianas, haciendo lo mismo, somos capaces de matar bacterias multiresistentes, como Pseudomonas o Klebsiella, estando sola o estando en biopelícula, incluso patógenos internos como Mycobacterium tuberculosis. Estos estudios bacterianos no los tenemos todavía a nivel de ratón, pero es la misma idea, los tenemos in vitro solo. Y ahora en el campo biotecnológico, cuando somos capaces de pegarle enzimas caras que se pueden reciclar, por ejemplo, ¿me puedes poner el vídeo? Serían nanopartículas que llevan pegada una enzima cara y que están haciendo un proceso de catalización de una reacción química. Cuando acaba la reacción química, las concentras, las lavas y las tienes recicladas. Y somos capaces de reciclar hasta 20 veces una enzima sin perder funcionalidad. 20 veces que la empresa no tiene que comprar esa enzima para ese proceso. Y lo mismo en el campo de los biosensores. Esas nanopartículas, lo mismo que pegan todo, pegan bacterias. Y somos capaces de detectar, simplemente echando una muestra acuosa a nuestras nanopartículas y recogiéndolas como un imán, hasta una bacteria por 1000 litros. Dos órdenes de magnitud menores que los biosensores actuales basados que tienen este fin. Y con esto es todo. Gracias. Turno de Juan Antonio Marchal.
Adelante. Hola, buenos días otra vez. Antes de medio tiempo, agradecer a la Fundación PTS y a la Universidad de Granada por organizar este evento, que es muy interesante y que nos hace tener un buen feedback entre nosotros y la gente interesada en nuestras tecnologías. Decir que ahora voy a hablar dentro de las líneas que expuse antes, en la primera intervención. Decir que, bueno, que este es un proyecto que también se basa en nanopartículas naturales y que se hace en colaboración con Karim Benabdelaz, que es el jefe de grupo de edición genómica aplicada a las terapias avanzadas del Centro Genio, y nosotros, la Universidad de Granada, nuestro grupo de terapia avanzada de diferenciación, regeneración y cáncer. Y además es un proyecto que surgió en época de pandemia, que nos dio tiempo a muchos a pensar. ¿Vale? El grupo de Karim es experto en edición genómica, en la utilización de la tecnología CRISPR-Cas9, y nosotros pues tenemos una experiencia previa en las vesículas de las que voy a hablar, que son las que producen nuestras células y que sirven de comunicación con otras células del cuerpo, ¿vale? Y concretamente en el cáncer. Por eso le pusimos este título, Generación de inmunoterapia libre de células utilizando exocar, exosomas derivados de células CAR-T. ¿Vale? Como conocéis, el cáncer es un conjunto de enfermedades que nos afecta a la sociedad actual, es una epidemia. Existen buenas terapias dirigidas ya actualmente. La inmunoterapia se ha desarrollado en los últimos años y está teniendo un efecto excepcional en algunos tipos de cáncer, pero hay muchos cánceres que todavía necesitan una respuesta y curación total. Ya hay actualmente una terapia basada en este tipo de células. Estas células son las células, los linfocitos T. En pacientes, sobre todo con neoplasias líquidas, leucemia, linfoma, etcétera, ya hay 6 fármacos aprobados a nivel mundial y se utilizan en nuestros hospitales públicos, en los que pacientes que no han respondido a distintas líneas de tratamiento y que están en una fase final de su enfermedad, se utilizan estas terapias y en algunos casos llegan al 80% de remisión de su enfermedad, es decir, que es una terapia con gran eficacia actualmente. Bien, pues se cogen los linfocitos del paciente, estos linfocitos se modifican porque se le introduce que se expresen por una serie de técnicas genéticas este antígeno, el receptor del antígeno quimérico, que hace que se reconozca a las células tumorales, el sistema inmune normalmente no reconoce a las células tumorales en general, y lo que hace este sistema, al exponer aquí un antígeno en la superficie que puede ir dirigido frente a una molécula que se expresa en la superficie de las células tumorales, pues lo que hacen, se modifican en el laboratorio, se expanden y después se reinfunden en los pacientes y, bueno, como he dicho, esto hace que se dirijan directamente al tumor y elimine prácticamente todo el tumor, ¿no? El problema de esta terapia, que ya se ha tenido, como digo, hay 6 fármacos aprobados que se utilizan en los hospitales públicos de cualquier parte del mundo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, es que se ha aprobado para neoplasias líquidas, ¿no? Como he dicho. Pero, ¿qué pasa con los tumores sólidos? Pues los tumores sólidos tienen un problema añadido, que tienen un microambiente, no se ve aquí, una matriz extracelular que impiden que lleguen estas células, después tienen una vasculatura que está alterada, ¿vale? Y esto hace que, y otro aspecto, la heterogeneidad tumoral, aquí estamos hablando de una heterogeneidad tumoral, distintos tipos de células tumorales que expresan distintos antígenos y además un ambiente inmunosupresor que hace que no se produzca ese reconocimiento. Pues ahí es donde tenemos el problema y para eso pues nosotros hemos buscado una solución y una solución con las vesículas extracelulares. Las vesículas extracelulares son vesículas que vienen de las células que las producen, por tanto están cubiertas de la misma membrana de las células que las producen y además estas vesículas extracelulares, principalmente los exosomas, que tienen un tamaño entre 30 y 150 nanómetros, lo que llevan en su interior, pues aparte de los marcadores de superficie de la membrana de las células, pues en su interior llevan ácidos nucleicos, aminoácidos, metabolitos, etcétera, enzimas, etcétera, que hacen que, por ejemplo, en cáncer, preparen el nicho premetastásico en un tumor primario y hacen que después las células tumorales vayan a ese nicho premetastásico en un órgano sano y produzca el tumor. Pero también tiene una eficacia terapéutica porque lleva una serie de sustancias que podían actuar sobre este tipo de tumor. Nosotros lo que proponemos, bueno, nosotros no y otros autores que ya lo han propuesto, como veis aquí, la idea es coger estas células CAR-T, estos linfocitos CAR-T que ya se han producido, aislar sus exosomas del medio de cultivo, esos exosomas los hacemos con distintas centrifugaciones, lavados y ultracentrifugaciones, y tendremos esos exosomas derivados de las células CAR-T, que expresan el CAR de esa célula que previamente había, ese linfocito T que había sido modificado previamente. Y, bueno, pues la idea es
utilizar esos SCAR para estos tumores sólidos porque tienen en su interior estas enzimas, la perforina y la granzima, que tienen, ya se ha demostrado que estas son una molécula citotóxica que inhibe el crecimiento tumoral. Se ha visto que es una administración segura en comparación con las células CAR-T, que uno de los problemas que tiene es la generación de una respuesta, sobre todo de liberación de citoquinas, que hace que los pacientes tengan que ser ingresados en la UVI mientras que están tratados después de la infusión de las células para eliminar esta respuesta. Y, por tanto, obtener, sobre todo, tener la posibilidad de ser obtenidas de donantes sanos, utilizarla a partir de donantes sanos y, por tanto, sin una terapia alogénica. Y la ventaja en tumores sólidos, porque sí serán capaces de atravesar este microambiente tumoral y llegar al sitio de acción. Todavía sigue siendo un problema esto, porque, como he dicho, existen moléculas de HLA para hacerlo universales. El HLA hace que no se pudiera utilizar en cualquier paciente. Podríamos coger un donante sano, pero no podríamos utilizar el otro paciente por esa incompatibilidad. Pues lo que nosotros proponemos es hacer esos CAR universales, modificando por tecnología CRISPR-Cas9, etcétera, eliminando la beta 2 microglobulina y el antígeno HLA que impida que sean reconocidas como extrañas por la persona que no sería la misma persona de la que se habría que tratar, de donde se han obtenido. Y por otro lado, pues hay una dificultad para obtener un número de exosomas suficientes para tratar a esos pacientes. Entonces proponemos mediante la edición y edición genómica, la generación de gran cantidad de exosomas halogénicos, universales, por tanto, exocar universales, que tuvieran mayor penetrancia en la masa tumoral mediante la eliminación de HLA y la genes que intervienen en la génesis de los exosomas para incrementar la cantidad de estos exosomas. Ya lo hemos hecho, esta parte, hemos generado estas CAR halogénicas que hacen que no se produzca una reacción por parte del sistema inmune. No da tiempo a explicarlo porque vamos muy, muy mal de tiempo. Hemos conseguido una gran cantidad de exosomas con distintas técnicas. Aquí lo vemos producidos por las células, los linfocitos T-CAR-T. Aquí vemos la mayor cantidad de exosomas con esta técnica de microscopía de fuerza atómica. Y, bueno, pues nuestra propuesta de valor es que, bueno, pues es una tecnología innovadora, escalable, segura, que abarataría el coste, homogeneizaría los resultados clínicos y socialmente sostenible, económicamente y eficaz. Y después la posibilidad de combinarla con otros tipos de terapias caros, con otra inmunoterapia, para aumentar la potencia en el tratamiento. Bueno, y terminar con esta. Actualmente tenemos una patente en fase PCT. Estamos en la evaluación como spin-off de la Universidad de Granada y de la Consejería de Salud. Y esta idea tuvo un premio de los premios Cinque Andalucía por Roche Pharma y la Fundación Progreso de Salud. Y bueno, pues esta es nuestra situación actual y los grupos que intervenimos y la financiación que hemos tenido para llevar a cabo este proyecto. Muchas gracias. Perdón por el... Turno de Josema Domínguez. Vale. Bueno, buenos días. Soy José Manuel Domínguez Vera, soy catedrático de Química Inorgánica aquí de la UGR. Y bueno, quería en primer lugar dar las gracias a la Fundación PTS por la organización del acto y el tema del proyecto, ¿no?, que nos han concedido. Bien, yo voy a presentar un material que hemos desarrollado recientemente que denominamos Procel. Procel es un antibacteriano libre de antibiótico. Y con este material pretendemos abordar un problema, uno de los problemas más grandes que hay en salud mundial hoy en día, como es el crecimiento exponencial, exagerado, de bacterias resistentes a antibióticos. Fijaros que en 2014 la Organización Mundial de la Salud advirtió de este problema y predijo que habría, digamos, un crecimiento más o menos lineal hasta alcanzar o hasta ser, de hecho, la primera razón de muerte en el año 2050 que alcanzaría, pues, los 10 millones, ¿no? Sin embargo, años después, concretamente en 2020, se publica en The Lancet un artículo en el que constata que ya en 2019 hubo 5 millones de muertes. Es decir, que la cosa es bastante más grave de lo que se creía y se presenta como una alarma, digamos, a nivel de salud mundial. Queda, por tanto, claro que hacen falta nuevos enfoques, nuevos tratamientos para las infecciones bacterianas. Soluciones. Bien, una posible solución es el uso de bacterias probióticas como alternativa, digamos, a los antibióticos.
Pero hay un problema. En este enfoque es la bacteria probiótica la que lucha frente a la bacteria patógena para vencerla y erradicar la infección. Para que esto ocurra, para que este probiótico sea realmente efectivo, hay que encapsularlo. Libre no es suficiente. Encapsulado es capaz, digamos, de mantener o de luchar en condiciones adversas para él, porque son las condiciones puestas, digamos, para el patógeno, ¿no? Impuestas por el patógeno en el tejido infectado. Entonces, nosotros hemos desarrollado este material, ProbCell, celulosa probiótica, que consiste en una matriz de celulosa bacteriana que contiene en su interior miles y miles de probióticos vivos y activos, sensiblemente más activos, dos órdenes de magnitud por encima de los probióticos libres. Este material erradica los patógenos típicos, digamos, en infecciones tópicas, erradica un listado grande que hemos probado ya de bacterias resistentes a antibióticos de la colección que tiene el Virgen de las Nieves aquí en Granada. Es desde luego más activo, como decía anteriormente, y una cosa muy importante, es más económico de producir que incluso la propia celulosa bacteriana, que es un material que está en el mercado y que es usado como apósito en heridas y también como envoltorio en determinados tipos de alimentos. ProbCell es un material muy flexible, es decir, que podemos jugar a hacer diferentes cosas en función del interés que pueda tener una compañía. Nosotros, por ejemplo, estamos ahora optimizando, no solo incluyendo un probiótico, sino un cóctel de probióticos con la idea de expandir el espectro de actividad antibacteriana. Estamos intentando llegar a más allá de un mes a temperatura ambiente, que ya lo hemos conseguido. En frigorífico no tenemos ningún tipo de problema de almacenamiento por bastante tiempo. Y una cosa muy importante que hemos visto recientemente es que se puede tunear la viscoelasticidad de este material. Eso implica que ya podemos presentar algunos materiales ProbCell en forma o bien de hidrogel o en forma de sólido. Y eso abre inmediatamente la puerta a la posibilidad de poder imprimirlo en 3D, es decir, de hacer el dispositivo antibacteriano con la forma que queramos. ¿Para qué creemos que puede servir ProbCell? Pues como dispositivo antibacteriano en infecciones habituales del tipo de vaginosis bacteriana, podemos hacer tampones de mastitis, podemos hacer almohadillas en sujetadores, podemos hacer diferentes tipos de textiles, podemos... En esta aplicación creo que puede ser realmente muy, muy útil utilizarlo como apósito en heridas graves que cursan normalmente con infecciones del tipo de las que hay tras un postoperatorio importante o bien en el caso de enfermos de diabetes. Desde luego podemos utilizarlo como apósito para infecciones tópicas en el caso de que irrumpa de forma global la aparición de bacterias resistentes a antibióticos incluso a nivel tópico. Y también como coating, digamos, de diferentes alimentos que puedan cursar el desarrollo de algún patógeno. Y insistir en lo de que es muy manipulable, es muy flexible y podemos hacer un ProbCell a la carta conforme, digamos, al interés de una empresa, ¿no? No solo podemos incluir probióticos, podemos incluir otro tipo de microorganismos, levadura, hongos y demás. Actualmente pues hemos solicitado una patente y bueno, nos han concedido recientemente proyectos de pruebas de concepto de la última convocatoria del Ministerio para desarrollar estos conceptos. Y bueno, para finalizar, decir que es un material preparado para hoy. Esto es como Toyota, hoy y mañana, pues para hoy, porque por esas aplicaciones que le podemos dar, y para un eventual mañana en el que definitivamente la presencia de bacterias resistentes a antibióticos sea un problema enorme de salud. Y nada más, gracias. Turno de Elena. Buenas tardes, mi nombre es Elena de la Torre y vengo del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Quiero dar gracias a la organización por seleccionar nuestro proyecto, que se basa en los cannabiotics, que es el desarrollo de nuevos compuestos derivados de cannabinoides que podrían tener su uso en oncohematología, que es en lo que nosotros estamos centrados. Una de las cosas que sí que me gustaría dejar claro es que en estos datos son de 2020 y leucemia, linfoma y mieloma representan el 7,25 de los nuevos casos de cáncer diagnosticados en España. Eso significa que cada año estamos hablando que hay 20.000 nuevos pacientes que tienen esta afectación. Y en concreto, tanto mieloma
como la leucemia mieloblástica aguda, son las enfermedades que tienen las menores tasas de supervivencia. Dentro de los fármacos actuales, me gustaría destacar que muchos de ellos, como todos se saben, tienen bastante toxicidad. Además, la mayor parte de los pacientes recaen y también tiene un alto coste de tratamiento. Estamos hablando solamente de lo que es el tratamiento, independientemente que luego hay costes asociados que vienen por la hospitalización de los pacientes, por complicaciones, asistencias, y eso supondría que, considerando las incidencias que estamos hablando, estos costes a nivel anual para estas enfermedades. ¿Qué proponemos nosotros? Estamos hablando de unas moléculas, como os he comentado, derivados de cannabinoides, que hemos visto que tienen potencial actividad antileucémica en diferentes líneas, no solamente de leucemia, también lo hemos visto en líneas en in vitro, tanto de mieloma como de linfoma, y que no afectan a células sanas. En un modelo animal, lo hemos comprobado con, hemos puesto el animales control, animales tratados con nuestros cannabinoides y animales tratados con la citarabina, que es uno de los compuestos actualmente de uso habitual. Y en ellos hemos visto que aquellos animales tratados con los cannabinoides tienen más del 30% de libre de tumor en relación a lo observado con los grupos control. ¿Cómo actúa? Bien, sabemos que lo hace a través de los receptores cannabinoides que están distribuidos por todo el organismo y que en concreto participan en diferentes cascadas, y lo más importante es con el ciclo celular, y que podría, lo que estaría induciendo sería la apoptosis de estas células cancerígenas. ¿Por qué es importante nuestro activo? Porque hemos visto que una de las vías por las que podría estar actuando sería el CB2, que es uno de los receptores que, a diferencia del CB1, que está distribuido ampliamente por todo el organismo, en concreto este se presenta en sistema inmune y tejido hematológico. Este es el grado de desarrollo que tenemos de nuestros compuestos. Ahora mismo tenemos una solicitud de patente que está aprobada en diferentes países y tenemos otras moléculas que están en desarrollo a diferentes niveles. Estamos hablando de un mercado que es verdad que es muy competitivo, que tiene muchísimas moléculas, grandes farmas que son las que están involucradas, pero que creemos que tiene también gran potencial, porque no solamente por los volúmenes de mercado que estamos hablando, volúmenes de ventas anuales, sino también por el crecimiento anual que tiene este tipo de mercado. Por lo tanto, nuestro proyecto ahora mismo, evidentemente, es un desarrollo que está con desarrollos públicos, pero que creemos que tiene bastante aplicación, ya sea o bien para una biotech, para una farma o incluso un posible desarrollo como spin-off, y por eso el presentarlo a esta convocatoria. Entonces, nosotros, ¿cuál es el valor de lo que nosotros estamos proponiendo? Son pequeñas moléculas. Eso estamos hablando, que no solamente es una producción sencilla, sino que tanto la producción como el almacenaje son de bajo coste. El tratamiento no solamente lo hemos visto en monoterapia, es que también lo hemos visto en combinación con otras terapias que actualmente están en el mercado, porque sabemos que ahora mismo diferentes líneas de tratamiento son necesarias, ya que, como os comentaba, la mayor parte de estos pacientes recaen y su supervivencia requiere de diferentes líneas. Estamos hablando que tiene posibilidad de varias indicaciones y también podría ser incluir diferentes estrategias, como puede ser las enfermedades raras, con todos los beneficios que eso supondría. Y estamos hablando que no solamente es una molécula la que tenemos en desarrollo, sino que tenemos ahora mismo diferentes familias de moléculas que hemos comprobado que tienen esa capacidad antileucémica y que potencialmente podrían llegar al mercado. Por lo tanto, las ventajas de nuestra propuesta son los costes reducidos, mayor efectividad con los tratamientos actuales, lo que supondría aumento de la supervivencia del paciente, reducción del tiempo de hospitalización y, por lo tanto, una mejora del bienestar, reducción de costes asociados a los tratamientos, perdón. Y otra cosa que han puesto también sería reducción de los efectos secundarios, gracias a que la idea es que pueda reducir las dosis de estas líneas de tratamiento que son habituales. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Elena. Os pediría, por favor, a los 5 ganadores que acabáis de hacer los 5 pitch,
que os pongáis aquí, tanto para las preguntas como para hacer una foto. Que no tenéis foto. Voy a hacerlo yo. Sí. Eso déjaselo. Primero una foto. Y si hay alguna pregunta. Vale. Uy, es que has levantado primero. Bueno, enhorabuena. Hola, enhorabuena por los proyectos, ¿no? Y después de vuestras presentaciones está claro por qué han sido seleccionados. Tengo una preguntita a Concepción con respecto a las nanopartículas. Como son de carácter proteico, ¿qué capacidad tienen de, o habéis testado si tienen capacidad de activación de respuesta inmune? Y otra preguntita también, y debido al tamaño tan pequeño que tienen, ¿cuál es la capacidad de que sea absorbida por endocitosis específica por cualquier otro tipo celular? Porque en ese caso irían a la lisosómica y el pH ácido activaría la liberación también del fármaco que lleva. Gracias. ¿Ya está conectado? Vale. Gracias por las preguntas. Con respecto a la primera pregunta, justamente acabamos de hacer un ensayo de diferentes tipos de receptores de activación de respuesta inmune, de procesos de maduración de células dendríticas, de procesos de activación de respuesta ROS, y solamente lo activan. Es verdad que con respecto a otras nanopartículas, si las hacemos esas nanopartículas mismas sin proteína, no activan nada. Estas nanopartículas activan, pero solo a una dosis, tan alta que nosotros esa no la hemos usado nunca, ni siquiera en modelo ratón. O sea que a las dosis a las que esas nanopartículas las usamos en modelo ratón, no activan ni receptores, vamos, ni algunos marcadores de respuesta inmune, ni ROS, ni hacen madurar de manera rara a las células dendríticas. O sea que no activarían una respuesta inmune. Solo a una dosis mucho más alta de las que estamos utilizando en ratón, sí que serían capaces de activar una respuesta inmune, ¿vale? Eso con respecto a la primera. Con respecto a la segunda, es verdad que entran por endocitosis, ¿vale? Y entran por endocitosis inespecífica. Pero ahí está el direccionamiento. O sea, estas nanopartículas en sangre se reúnen de las proteínas corona y llegan al sitio diana en cuestión de minutos. No da tiempo a que sean endocitadas por células, por otro tipo de células. Solamente cuando están allí se endocitan. Pero ten en cuenta que nosotros, es que he contado la mitad de la historia, pero no me daba más tiempo. Este sistema lo metemos ahora o bien le ponemos un anticuerpo específico a este sistema junto con la droga que queremos llevar, o bien lo metemos en un liposoma con un anticuerpo. De tal manera que eso es lo que estamos transportando ahora mismo. Sí, podría ir un 5% de un fármaco que, como en el peor de los casos, lo tendría dando vueltas por el sistema, pero no es un 100% como un tratamiento sistémico convencional. Ya he dicho que en modelo ratón, que es lo más avanzado, hemos probado en diferentes tipos de cáncer en modelo ratón y no, esas nanopartículas no han provocado ningún efecto secundario que hayamos podido observar, no solamente viendo que el ratón no ha perdido peso, no ha perdido nada, sino que simplemente luego lo hemos obviamente matado y hemos analizado tejido por tejido y no hay ningún daño que hayamos podido observar. El único efecto secundario es durante la primera semana los ratones tienen una ligera anemia en bazo, porque como esa proteína, lo mismo que une hierro para formar la nanopartícula y hace todo diferente, pues une hierro de bazo. Pero a la semana, sin tratar al ratón con nada ni darle nada, esa anemia se resolvía sola. Pregunta a Elena sobre el EMA. Tú, yo que sepa, el EMA en niños se comporta bastante distinto. ¿Tu fármaco funcionará ahí y cómo?
los niños tienen 50% de probabilidad de supervivencia, que es bastante, creo, más alto que en otro, y tus ratones sobre 30 sobrevivían. Y otra cosa es cómo es de toxicidad después de eso, con fármacos normales, tienen toxicidad cardíaca, algo así. Pues evidentemente ahora mismo el enfoque está en adulto, todavía no hemos pasado esa vía. Y bueno, yo creo que eso lo iremos viendo, lo iremos trabajando. Es verdad que se comporta también diferente en eso, incluso la incidencia y también la respuesta a los diferentes tratamientos. Y con respecto a la toxicidad, nosotros tanto en in vivo como in vitro no hemos visto toxicidad asociada a este tratamiento. Lo hemos hecho con diferentes dosis. Es verdad que son los estudios preliminares. Estamos ahora con nuevas formulaciones porque es otra de las cosas que estamos pendiente. No solamente ver la ruta de administración, sino también el tipo de formulación que necesitamos para confirmar precisamente lo que es toda la toxicidad y la asociada y que no haya efecto tampoco que se reduzca. Hola, yo tengo una pregunta para ti, Elena, también. Sí. Bueno, visto lo que dices, que el receptor de este receptor es hematopoyético, me pregunto si ya se sabe, imagino que sí, si tiene algún efecto inmunodepresor y si estáis considerando también entrar en el tema de inmunomoduladores, autoinmunidad, etcétera. Sí, de hecho, hay muchísimas vías en las que está implicado el CB2 y estamos viendo cómo se produce. Una de las cosas que estamos viendo con las diferentes rutas que están activadas es que es verdad que en diferentes patologías, tanto a nivel de inmunidad como en este tipo de enfermedades, hay una modificación en las células que sí que parece que está involucrado cuando hay como una especie como de estrés en la célula y que una de las cosas que también estamos viendo es precisamente uno de los proyectos que tenemos aprobados es para ver cómo actuarían con inmunoterapia como CAR en combinación, si habría algún efecto, esperemos sinérgico, para potenciar esa actividad, porque sí que es verdad que se ha visto que está involucrado en toda la vía de con tema del inmune. Sí. Hola, mi pregunta es para Concepción Jiménez. Son dos. Una es si tenéis alguna limitación de carga en cuanto al tamaño de lo que le podéis unir a la nanopartícula. Y la otra es si habéis hecho alguna prueba de cómo atraviesan la barrera hematoencefálica, si sois capaces de, con el imán, conseguir que vayan a sistema nervioso central. Vale, pues empiezo por la segunda, que es más fácil. No atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿vale? Esa es la limitación. Para que la nanopartícula atraviese la barrera hematoencefálica, tienen que ser menores de 6 nanómetros. Las nuestras son de 40, entonces para la única aplicación, para lo que no sirven, ¿vale? Es que no queremos hacerlas más pequeñas, es que queremos que tengan ese tamaño porque no viene bien para el resto de cosas. O sea que no, para esa aplicación no sirve. Y la primera se me ha olvidado. Ah, lo de la limitación de carga. No, hemos pegado, por ahora, hemos pegado muy diferentes moléculas, tanto péptidos como proteínas enteras más o menos largas, como anticuerpos, hemos pegado incluso bacterias y lo pega todo. ¿Vale? O sea que por ahora limitación de carga no que hayamos podido detectar. Sí, mi pregunta es para Elena. Según he entendido en tu presentación, estás identificando una familia de moléculas que tienen efectos similares. ¿Eso no conlleva ciertos riesgos de que os copien? ¿Cómo había abordado la propiedad intelectual? Bueno, estamos ahí peleándonos con la OTRI porque realmente lo que vamos a tener que sacar es una nueva... porque realmente, aunque son familias similares, tienen suficientes diferencias para que pueda considerarse un nuevo producto con nuevas indicaciones. Entonces estamos desarrollando precisamente nuevas estrategias de protección, incluyendo eso, lo que estamos hablando de tanto en mono como en combinación. Vale. ¿Alguna pregunta más? Pues ya está, muchísimas gracias a las 5. Bueno.
Primero de todo, recuerdo que en la aplicación tenéis la agenda de las B2B del mediodía, por si lo queréis revisar, la hora concreta, la mesa concreta y demás. Y damos paso a las dos supercharlas de ayuda a la financiación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Ronchel y soy responsable del sector biotecnológico en Corporación Tecnológica de Andalucía, en CTA. ¿Se oye bien? CTA es un clúster multisectorial de innovación en el que a día de hoy pertenecen 170 empresas de todos los tamaños, desde pequeñas startups y pymes a grandes multinacionales, de 7 sectores estratégicos para Andalucía. En cuanto a los servicios y servicios que podemos ofrecer en este foro, me gustaría presentaros Conecta. Conecta es una plataforma de innovación abierta, es una plataforma gratuita. CTA siempre ha pensado que la innovación abierta es el enfoque más adecuado para una estrategia de I+D+I y en este sentido ha desarrollado esta plataforma como un punto de encuentro en el que grupos de investigación, entidades, empresas, administraciones públicas y todo aquel que quiera encontrar capacidades, pues pueda publicar sus ofertas, demandas, retos. Hay también un apartado para financiación donde intentamos mantenernos actualizados de todas las convocatorias actuales. Os animo y os invito a visitar la página web, a registraros si tenéis, si consideráis oportuno y tenéis algo que ofrecer o buscáis, ¿no? El apoyo, en cuanto al apoyo en programas de innovación abierta, pues unido con lo anterior, es un servicio que ofrecemos también a empresas donde les ayudamos a definir retos de innovación abierta y, por supuesto, pues ayudarles en la difusión del reto por nuestros canales de difusión. En cuanto al apoyo al emprendimiento de base tecnológica, somos expertos en convocatorias como Neotec o ENISA. De hecho, por aquí hay alguna entidad que lo ha solicitado con nosotros, con una tasa de éxito muy elevada. En ENISA rondamos el 95% de tasa de éxito y en Neotec aproximadamente el 45%. Todavía no se saben los Neotec de este año, pero el año pasado de tres proyectos que se concedieron en Andalucía, CTA había presentado dos de ellos. En cuanto al soporte de transferencia universidad-empresa, esto es un servicio a medida en el que trabajamos con las OTRIS, con las oficinas de transferencia, tanto de las universidades como del CSIC, en el que ponemos en contacto a grupos de investigación con empresas. Consideramos que es importante que las empresas sepan qué se está haciendo por parte de los grupos de investigación y no gasten dinero y recursos en investigaciones que ya se están haciendo, pero también es importante que los grupos de investigación sepan de las necesidades de las empresas y no se investigue por investigar algo que no va a llegar al mercado o que no tiene ningún interés para ninguna empresa. En estos servicios, pues como digo, son servicios a medida, no hay dos iguales, depende de las necesidades de los grupos de investigación, pero se trata de poner en contacto a grupos de investigación con empresas. No había preparado una presentación porque no sabía que tenía más tiempo, había preparado los tres minutos, pero aprovechando que lo tengo, pues también deciros que en CTA tenemos nuestro programa de financiación propio, son fondos privados, que al ser fondos privados son compatibles con fondos públicos. Las características fundamentales de nuestra financiación es que obligatoriamente se tiene que desarrollar la mayor parte de la ejecución en Andalucía y obligatoriamente tiene que subcontratar al menos el 10% del presupuesto del proyecto a un grupo PAIDI. Se trata, como he dicho al principio, de promover la colaboración entre las empresas y los grupos de investigación. Bueno, porque me lo he saltado, pero lo que tienen en común las 170 empresas que forman parte del clúster es este compromiso con la I+D+I y con la colaboración con los grupos de investigación. Lo tenemos en el ADN de nuestro programa de financiación, que como requisito pues hay que subcontratar obligatoriamente a un grupo de investigación, ¿no? ¿En qué estamos interesados? Pues estamos interesados en ponernos en contacto con empresas que tengan necesidades de financiación, ya sea bien de nuestro programa de financiación, para ayudarles a conseguir un ENISA, un Neotec o algún otro tipo de financiación.
También nos gustaría encontrar socios para formar parte de consorcios europeos, de proyectos de convocatorias europeas. ¿Y cuánto tiempo me queda? Vamos, no. Ah, vale. Pues creo que he contado lo más importante de CTA que puede ser relevante para en este foro. En cualquier caso, ahora con el turno de preguntas. Muchas gracias. Turno de Itigel. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Bueno, muchas gracias al PTS por invitarnos. Bueno, soy Joan Grasas, Entrepreneurship Lead de EIT Health. Y bien, ¿qué es EIT Health? Pues somos el European Institute of Innovation and Technology y es un organismo, una asociación que fue fundada y promocionada por la Comisión Europea, está financiada por la Unión Europea, bueno, cofinanciada también por nuestros socios. Y somos la mayor red del mundo en innovación y tenemos diferentes comunidades de innovación, entre las cuales se encuentra la de salud. Y nuestra función es la de dinamizar, ¿no?, y fomentar la innovación y el emprendimiento, pues, en los diferentes sectores. Bien, pues nuestros objetivos desde EIT Health, que fue fundada en 2015, es fortalecer el sistema de salud en Europa, promocionar ¿no?, el cuidado y el bienestar de los ciudadanos y hacer que el sistema sea resiliente. Bien, pues tenemos representación en prácticamente toda Europa, con 8 hubs diferenciadas y nuestro headquarters está en Múnich y nuestra oficina en España está en Barcelona. Y bien, bueno, nuestra diferenciación con otras asociaciones, otros organismos, otros actores, es que representamos toda la cadena de valor de la innovación en salud. Entonces, bueno, aquí en España, por ejemplo, podemos ver que tenemos desde empresas privadas, ¿no?, de MedTech, Pharmas o también de TIC, como podrían ser AstraZeneca, podría ser Telefónica o Abbott. Después tenemos también a sistemas nacionales de salud. Aquí tenemos al SAS en Andalucía, pero también al ICS o al SERMAS, a otros hospitales como sería el Hospital Clínico o el Sant Joan de Déu. Tenemos también a universidades y a centros de investigación, como sería la Politécnica de Madrid, la Universidad de Barcelona o Leitat o Tecnalia. Y después también tenemos a otros dinamizadores, como podría ser el PTS, es uno de nuestros network partners, que nos ayudan a conectar con los ecosistemas locales y así conectarlos también con Europa. Bien, pues nuestro impacto. Pues desde el 2015 hemos apoyado a más de 120 proyectos de innovación, que es una de las tres patas que hacemos. Construimos consorcios para desarrollar soluciones y llevarlas al mercado, y de ellas ya han llegado aproximadamente unas 70 al mercado. También apoyamos a emprendedores y emprendedoras. Hemos apoyado hasta la fecha más de 1.200 startups, solo en el sector salud, no estoy hablando de los otros KICs, de las otras comunidades. Y finalmente, la parte de educación, pues también ayudamos a educar tanto al ciudadano, al paciente, con alrededor de más de 150.000 pacientes o ciudadanos para empoderarse, ¿no?, para tomar riendas de su salud, pero también a profesionales de la salud y emprendedores en el área de innovación. Bien, pues concretamente relacionado con el tema de la innovación y el emprendimiento sobre todo, pues tenemos diferentes programas para acompañar todas las etapas de madurez, desde la ideación hasta la internacionalización o el escalado de la startup o spin-off. Vale, entonces, lo que nos gusta hacer es, bueno, por suerte los diferentes ecosistemas locales, como el de Granada, van desarrollándose, pero como hemos comentado anteriormente, pues así como existen programas como Acex Health, pero nosotros, cuando las startups están conectadas, nuestra característica es que nuestros programas están enfocados a conectarlo con otros ecosistemas en Europa, ¿no? Más allá, ya sea solo para tener diferentes puntos de vista
¿no? De qué se está haciendo en esos mercados o cómo se aplica la tecnología o cómo se resuelve una necesidad en otros mercados, también para conectarlos, pues, y para tener ese punto de vista, hacer partnerships y buscar inversión internacional. Bien, bueno, solo aquí en el caso, para los estadios más tempranos, la parte de más de educación, pues por ejemplo un programa que es, From Science, se llama Science, que es From Science to Industry, que es para, pues, para que estos investigadores, ¿no? Pues hagan esa investigación más traslacional para darles ese punto de vista, pues que, como ha comentado Carmen, pues que investiguen con propósito, ¿no? Que no investiguen algo sin tener en cuenta, ¿no? Si la industria está interesada o no, y que, no, que la investigación no sea un propósito por sí mismo. Bien, aquí es un programa que, aunque ya no es un programa apoyado por nosotros, pero sí que es de uno de nuestros socios, que es la Fundación La Caixa, bueno, por si no lo conocéis, el Caixa Research, en la modalidad Validate o el Consolidate, Validate para TRL hasta 4, TRL a partir de ahí, pues son programas que al final es un sello de calidad, de excelencia, ¿no? Para todos aquellos proyectos que han pasado por ahí, pues el inversor y el resto de actores del ecosistema pues lo ven con otros, ¿no? Con muy buenos ojos. Bien, después también tenemos diferentes bootcamps, tenemos 5 bootcamps con las características que se hacen en 3 países diferentes, con diferentes socios, pues, y al final es la oportunidad, pues, de desarrollar el modelo de negocio, a desarrollar la oportunidad de inversión y a formar al equipo fundador. Especialmente, ¿no? Es interesante para aquellos emprendedores, ¿no? que emprenden por primera vez. Y bueno, solo deciros que nuestra call abrirá, nuestra llamada, ¿no? La apertura para la mayoría de nuestros programas de aceleración abrirá en enero y cerrará en marzo. Así que estar atentos, os podréis ver las convocatorias de los diferentes programas, pues nada, en 4 semanas lanzarán de forma oficial, y también organizaremos en enero y febrero diferentes webinars, pues, específicos de cada uno de los programas para que os podáis apuntar y entender las características concretas y si entráis o no entráis en ese programa, si encajáis, y finalmente pues también organizaremos info days presenciales por todas las regiones, pues para venir aquí y hacer también networking y poder explicaros uno a uno pues ese encaje. Bien, y como veo que ya casi son 7 minutos, bueno, pues otro programa Entrepreneurship. También tenemos una red internacional de mentorías que son expertos en diferentes áreas, son expertos y expertas que vienen de la industria con un conocimiento muy muy específico que os pueden ayudar a resolver hitos muy concretos y muy estratégicos en vuestro desarrollo de la compañía. También tenemos una red de, bueno, antiguamente se llamaba Living Labs, que es para encontrar un socio para que os ayude a hacer codesarrollo y validación clínica, ¿no? De vuestra solución. Tenemos después programas para preparar la compañía para ser invertible. Este es el Catapult, que está en formato, pues, más de una competición, que se hace una competición internacional donde 42 startups al final compiten, pues, por unos premios, pero sobre todo es hacemos una super mentoría durante el proceso y al final da mucha visibilidad y están pensados sobre todo para esas startups que estén en preseria, ¿no? Buscando una serie al cabo de un año aproximadamente. Otro programa para preparar la compañía para ser invertible. Este es un programa que ya lleva 4 o 5 años en marcha y hemos conseguido más de 30 acuerdos con farmas y con, ¿no? para hacer escalado de la compañía, comercialización. Y también, por ejemplo, hemos tenido varias empresas que han sido vendidas después de participar en el programa. Una de ellas es Pagomed, que fue adquirida por BioNTech. El Wildcard, que es una especie de Venture Builder. Si vuestra tecnología se puede aplicar en pediatría, este año estará centrada en pediatría, así que echarle un ojo porque también financian. Tenemos una red de inversión, tenemos 2 programas, uno para startups que hayan recibido al menos 500.000 y que estén buscando entre 1 y 6 millones, y finalmente el Venture Center of Excellence, que es un programa que estamos creando un fondo, es como un fondo de fondos que estamos realizando con el European Investment Fund y que donde diferentes actores de diferentes venture capital y venture capital de corporaciones pues se unen, y por cada token que, bueno, que adquieren esos venture capitals, pues el European Investment Fund duplica la aportación a ese fondo. Entonces, es para que entendáis
No, la característica son actores internacionales. Se cerrará el fondo este mes de diciembre y tenemos ahora actores como Asabis, Isios, Berfen y de aquí a poco también se unirá una farma española. Y nada, bueno, y otro programa que también es específico para internacionalización de la compañía en ventas. O sea, ya sea para una startup que tenga ya ventas normalmente en su país de origen, pues para buscar nuevos mercados para sus productos. Y bien, un ejemplo, pues la startup granadina Nitios, pues bueno, que salió de aquí, es una startup con una tecnología que no era del sector, ¿no? Pues que se aplicó al final a mejorar, ¿no?, el diagnóstico del parto prematuro y que con ellas pues nosotros le hemos estado ayudando desde los últimos pues ya 6 años, ha participado en diferentes programas, le hemos ido acompañando, ¿no?, y adaptando según las necesidades que tuviera en cada momento, ¿no?, de su startup. Y nada más, deciros que eso, pues que si participáis con EIT Health, os beneficiáis, ¿no?, del poder, ¿no?, de la potencia de una red internacional. Y finalmente, pues para aquellos proyectos, si queréis entrar en contacto conmigo, pues podéis escanear ahora el QR, así pues tendréis, os recibiré vuestros contactos y podemos organizar una reunión individual pues para ver cuál es el encaje específico. Nada, muchas gracias. Quédate aquí. Carmen, ¿puedes subir? Último turno de pregunta antes de la comida. ¿Quién tiene alguna pregunta? Ahí hay una. Una preguntita para Carmen. Me ha parecido muy interesante los comentarios que has hecho al final de tu exposición sobre el papel que podéis tener en relación entre universidad y empresa para proyectos europeos, ¿no? Porque tenéis incluido en el CTA ahora, si no he entendido mal, a más de 100 empresas, ¿no? Y los podéis vincular a proyectos europeos. Pero ¿cómo se vinculan los grupos de investigación de las universidades con el CTA para proyectos europeos, directamente con el CTA? ¿Los buscáis vosotros según necesidad? ¿Son los grupos de investigación de las universidades los que tienen que proponerse para participar o que ya los conozcáis de algún modo y los tengáis en cuenta para posibles proyectos europeos o, en su caso, para solicitar empresas que se puedan vincular a los proyectos, que sin duda les daría un peso específico muy, muy importante? Gracias. Gracias. No, quizás no me he expresado bien. No era lo de los grupos de investigación con las empresas, el servicio de transferencia universidad-empresa, no es para grupos para proyectos europeos. O sea, el servicio de transferencia universidad-empresa es para grupos de investigación, pero para colaboraciones entre los grupos y las empresas andaluzas o no andaluzas, vamos, no tienen que ser andaluzas. Eso es un servicio que viene directamente a través de la OTRI, de las universidades o del CSIC, como un servicio. O sea, no sé si vosotros… Un segundín. Es que no lo entiendo muy bien. Un servicio, pero si vosotros tenéis una necesidad, contactáis con la OTRI de la universidad, de la OTRI, busca los grupos, si son los grupos… Sí, disculpa. Bueno, yo soy Laura Plaza, de la OTRI de la Universidad de Granada, y precisamente en relación a la pregunta que hacía, pues, bueno, la relación con la Corporación Tecnológica de Andalucía, con la CTA, es permanente, tanto para proyectos propios de la OTRI, que la llevamos conjuntamente con la CTA, como para proyectos que bien nos derivan la CTA, pues, de sus empresas miembros, y buscamos nosotros a los grupos de investigación, o a veces viceversa, son los propios grupos los que tienen la idea de proyectos y necesitan incorporar empresas o necesitan financiación, y ya vamos encajando en algunas de las líneas que comentaba la compañera. Entonces, bueno, es un poco el servicio que ofrecemos también desde la OTRI, ¿vale? Sí,
Si la demanda viene por parte de un grupo de investigación, nos llega a través de la OTRI a nosotros. Si nosotros tenemos la demanda por parte de una empresa que quiere montar un consorcio y nos dice necesitamos un grupo de investigación que me aporte tal tecnología, nosotros contactamos con la OTRI, lo difundimos, la necesidad que nos plantea la empresa a través de todas las oficinas, y ellos ya lo distribuyen entre los grupos de investigación. ¿Y lo había hecho ya en alguna ocasión? Porque sí. Yo no tengo conocimiento de ese tipo de información, por curiosidad, ¿eh? Lo digo. Sí, por, sí. Gracias. Igual es que el flujo de información, pues algo falla. Sí, la verdad es que es algo que hacemos continuamente. Es verdad que la difusión, cuando llega alguna solicitud de colaboración por parte de la FTA, lo hacemos de una forma muy selectiva, es decir, no enviamos a todo el PDI, pues una solicitud específica, como puede ser, se necesita un equipo, un experto en inteligencia artificial, yo que sé, aplicado a, decía, hacemos una selección bastante selectiva de aquellos grupos de investigación que pueda tener una actividad más o menos afín y que pueda dar respuesta a esa solicitud, ¿vale? Entonces, quizás por eso no haya llegado en algún momento una información así, pero bueno, también están estos foros precisamente para conocer esta iniciativa. ¿Alguna pregunta más? Vale, sí. Sí, buenas tardes para Carmen. En cuanto a los fondos que se destinan para startups, en periodo pre-semilla o semilla, o sea, fondos que pueden llegar de 50.000 a 100.000 euros, si la startup no tiene una facturación mínima, ¿a qué fondos puede acceder? Porque no podría acceder a un fondo, por ejemplo, en ISA o Neotec. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que tienen para apoyar a aquellas empresas o aquellas startups de reciente comienzo que necesitan una financiación mínima, como decían anteriormente, para funcionar 6 meses o un año? Uh-huh. Bueno, en cuanto a los fondos de CEDETI, que son a los que te estás refiriendo, yo no te puedo responder. En nuestro caso, nosotros hemos llegado a un acuerdo precisamente para poder apoyar a empresas de reciente creación que no tienen una trayectoria financiera o una solvencia muy grande. En nuestro programa de financiación limitamos la financiación a 50.000 euros en caso de empresas de reciente creación que presenten un proyecto a CTA que cumpla, como he dicho, con las características que deben de cumplir. Ejecución mayoritaria en Andalucía, un proyecto de I+D+I y que se subcontrate a un grupo PAIDI, al menos en el 10%. Entonces, ese es el compromiso al que hemos llegado porque sabemos de esa necesidad. Entonces, bueno, pues no le damos 200.000 euros, quizás, como se daría en otros proyectos, pero sí lo limitamos a 50.000 euros. Joan, tú has presentado un muy interesante ejemplo de Initius. ¿Nos puedes contar un poco cómo nació desde investigación o intención primaria o algo así a nivel que tiene ahora? Sí, bueno, a ver, conozco a Rubén, el emprendedor que lideró esto. Quizá para más detalles quizá te puedo poner en contacto, pero sí. Al final, Rubén es una de las personas que estaba en el grupo de investigación aquí en la Universidad de Granada. Y bien, pues al final fue lo típico, que el PI, ¿no?, el principal investigador, no quiere tirar adelante, entonces lo lidera uno de sus investigadores. Y al final, pues eso, es pasar por muchos programas de, ¿no?, de incubación y de aceleración e ir creciendo, ¿no?, en conocimiento. Entonces, por ejemplo, el Cash Impulse es el primer programa que es el que he comentado, que es para TRLs hasta 4, que es básico porque no solo da, bueno, es alrededor de 60-70 mil euros, pero está muy enfocado por eso, a entender cómo aplicar la tecnología en su caso era una tecnología que no tiene nada que ver, es de ingeniería civil, que es para entender, ¿no?, o sea, al final utilizaban una tecnología de radiofrecuencia o de ultraondas, no sé exactamente qué tipo de tecnología, pero se utilizaba para ver la rigidez de, ¿no?, de la cavidad, para ver si estaba muy rígido, es que estaba a punto de ser prematuro. Entonces vieron la indicación y gracias a este programa pues vieron cuál era lo que se llama la indicación Champions para utilizar su tecnología y entender exactamente cuándo y cómo mejora el standard of care.
Entonces, después participó en un bootcamp en 2019, donde eso perfeccionó justamente el business model. Pues vale, entiendes sobre la tecnología, entiendes más o menos qué uso se hace, vale, pero esto cómo lo llevo al mercado. Temas regulatorios, temas ¿no? de partnerships, qué se necesita para llevar esto al mercado, entender cuánto y cuándo se va a llegar. Después el GoTrack, que es este programa para ayudarle a hacer este programa más de buscar partnerships, ¿no? Para hacer el escalado, bueno, ya sea puede ser en producción o en distribución, etc. Después el Head Start es una ayuda parecida a la que has comentado, que al final era a fondo perdido y que ya no existe, que al final eso es una ayuda que te da, aparte de dinero, te da otro mentorship y está más enfocado pues, para preparar la startup y sobre todo pues, para ese dinero gran, para apalancarlo, ¿no? Y poder conseguir otras ayudas. Y finalmente el Catapult es ese que hemos comentado, que es una competición para preparar la compañía para una ronda. Entonces este programa DAN es una competición que va en diferentes fases. Primero vas a la fase regional, después vas a donde compiten pues, el track de Digital Health, el de MedTech y el de Biotech de forma separada. Entonces cada región escoge dos semifinalistas de cada track y al final hacen una competición de 42 startups, ¿no? Y las tres finalistas van a un evento de EIT Health con toda la comunidad de inversión y toda la comunidad de innovación nuestra. Entonces es una oportunidad, aparte que dan un premio en metálico, pues es una oportunidad para tener visibilidad, tener contactos y mejorar la invertibilidad con unos mentores específicos que te acompañan durante el proceso. No, esto es lo que ha conseguido hasta la fecha. Bueno, ha conseguido algo más, pero quiero decir, es eso. Al final, nosotros somos un catalizador para llegar a eso. Obviamente, sin el trabajo y sin la inversión privada que hay detrás, sin los otros actores, eso es imposible. Pero sí, pero eso. Perfecto, pues muchísimas gracias. Si a alguien le queda alguna pregunta, pillarlo por banda al salir.